Es curioso el hecho de que cada vez que oigo hablar de Beyoncé y su esposo Jay-Z, en vez de pensar en su música, lo único que se me viene a la mente es cómo este hombre ha tenido la increíble suerte de conseguir casarse con la reina y va y le pone el cuerno. En serio, una de las mujeres más poderosas, deseadas y admiradas de la faz de la tierra, y el billonario rapero va por ahí permitiéndose el lujo de serle infiel. Pero lo peor de todo, ella le perdonó. Ay, curiosos, en serio, no soy capaz de superarlo. Bienvenidos de nuevo, yo soy Mar y estoy de vuelta para contaros por qué el matrimonio de Beyoncé y Jay-Z no es tan feliz como aparentan. Son dos leyendas en el panorama musical y aunque sus carreras hace tiempo que despegaron, aún no han pasado por un mal momento laboral. Es más, cada nuevo disco que sacan, cada concierto, cada gira, cada actuación tiene más y más éxito. En este aspecto no tenemos nada malo que reseñar. Sin embargo, parece que ese refrán que dice afortunado en el trabajo, desafortunado en amores, se cumple a la perfección cuando de Beyoncé y Jay-Z se trata, porque desde que decidieron unir sus vidas, los sinsabores han sido muchos, muy variados y de graves consecuencias. Es obvio que voy a comenzar recordando ese infame momento en que al rapero se le fue la vista y algo más detrás de otra mujer. Los rumores sonaban muy fuerte y apuntaban a la diseñadora y mejor amiga de Kim Kardashian, Rachel Roy, pero eran solo eso, rumores. Sin embargo, cuando el mismo Jay-Z decidió que ya era suficiente y tomó cartas en el asunto, confesándole a su esposa la verdad, cavó su propia tumba. Porque a una mujer no se le hace eso. Bueno, y a un hombre tampoco, pero especialmente a una mujer, porque venga, seamos sinceros, se nos da bien todo lo que tenga que ver con la venganza, y Beyoncé no es una excepción. Es más, ella podría ser erigida como la reina de las reinas en cuanto a darle su merecido al esposo infiel se refiere. Jay-Z pensaba que después de soportar estoicamente las letras de su mujer en el disco Lemonade poniéndolo a caer de un burro, había cumplido su penitencia. Lo que no esperaba era la sesión de Kung Fu que su cuñada Solange le tenía preparada en la intimidad de un ascensor, y apuesto a que lo que se esperaba aún menos era que su esposa no moviera un dedo para defenderlo. Se quedó allí, impasible, mirando cómo su hermana le daba puñetazos y patadas al estilo Jackie Chan, mientras descargaba contra él toda la furia del apellido Knowles. Era de esperar que desde aquel incidente, y me refiero a la deslealtad del rapero, Beyoncé perdiera mucha de la confianza que la había caracterizado hasta el momento. En una entrevista que concedió para la revista Vogue, la propia cantante admitió que desde que contrajo matrimonio con Jay-Z en el año 2008, ha subido al cielo y bajado al infierno en varias ocasiones. Es bastante increíble escuchar eso de boca de una mujer que ostenta el título de una de las más ricas del mundo, con una cantidad de 470 millones de dólares en su cuenta corriente. Pero aquí vemos cómo se cumple eso de que el dinero no da la felicidad. De hecho, a pesar de que nos quieren hacer creer que son una de las parejas más felices de Hollywood, en realidad han pasado por varias separaciones, siendo la más grave justo antes de celebrarse su boda. Lo que es bastante curioso es que ninguno de los dos superartistas haya concedido jamás una entrevista hablando de sus problemas de pareja. Quiero decir, ¿te has dado cuenta de que no son ese tipo de personas que viven de dar una millonaria exclusiva de vez en cuando y titulares varios? Ellos han encontrado una manera alternativa y sobre todo lucrativa de desahogarse y de paso poner al día a sus fanáticos de qué está sucediendo en la intimidad de su matrimonio. Hemos escuchado con dientes afilados las letras que Beyoncé le ha compuesto a su esposo y viceversa, y hemos podido darnos cuenta de que tienen más juguillo en su relación que la telenovela de La Rosa de Guadalupe, pero eso nos ha dado que pensar. ¿Acaso todo lo hacen para ganar dinero? ¿Es solo una técnica de marketing? ¿Pelean y después componen temas donde cuentan los detalles más escabrosos para que la gente siga teniendo el morbo de escucharlos? ¿Es acaso su matrimonio solo un acuerdo comercial? Desafortunadamente, la traición del rapero millonario tuvo más consecuencias aparte de la creación de un disco que vendió 2,6 millones de copias. También se extendió hasta la familia de Beyoncé, su hermana Solange, como ya te he contado, pero también hasta sus padres, quienes, ellos sí, no han tenido problemas en conceder entrevistas y contar que las reuniones son muy poco agradables, porque le tienen muchísimo resentimiento y desconfianza. La pobre Bey ha desarrollado muchos problemas de autoestima, celos e importantes problemas de confianza desde que su esposo le confesó que la había engañado con otra mujer. Y aunque Jay-Z ha tratado de cambiar su estilo de vida para ser un hombre de familia, sus malas decisiones lo van a perseguir eternamente. Perdonar una infidelidad es algo que en la mayoría de las ocasiones no sale bien. La fe en una persona es sumamente difícil de recuperar una vez que se ha perdido y el recuerdo de lo que pasó queda para siempre en la mente del ser querido herido. Así que no me
extrañaría que por mucho que Bey está tratando de luchar contra sus demonios, podamos ver un día no muy lejano el titular de que ha decidido buscar al amor de su vida en otro hombre, que no sea el rapero. ¿Y tú, curioso, qué piensas? ¿Crees que lo ha perdonado o que siempre tendrá esa herida abierta? Aquí tienes tres de nuestros mejores vídeos para que los veas a continuación. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más. Yo soy Mar y recuerda que vuelvo con nuevo contenido el viernes a las 9 de la noche hora española aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Chao!